Mientras usted está chateando con sus amigos y buscando datos en la internet, hay gente que está haciendo cosas ilícitas, desde contratar sicarios hasta robar tarjetas de crédito. Hoy, en Secretos Capitales, la web profunda. Muchas personas creen que el internet se reduce a unas pocas páginas a las cuales pues el común de la gente entra cada día y que no es posible acceder a otro tipo de información mucho más allá. Pero esto no podría ser más aparte de la verdad. El internet es mucho más grande de lo que realmente se considera, de lo que el común de las personas consideran. Y podríamos decir que entre los buscadores más conocidos podríamos mencionar Google, podríamos mencionar Yahoo, Altavista, Bing. Entre todos ellos alcanzan a indexar solamente un 5% del internet, dejando un 95% del internet sin indexar y como páginas que son aisladas y que no son de fácil acceso. Cuando usted trabaja o hace compras, no sabe lo que su hijo está haciendo en su tiempo libre frente a un computador, pues hay mucha información en internet que los puede llevar a cometer alguna travesura que va más allá de la ley. Uno de los elementos de la sociedad que nosotros hemos construido, de la sociedad contemporánea, está centrado en una idea de familia nuclear, normalmente puesta en padre, madre y hijo, e hijos. Y en ese sentido, ese estereotipo de familia nuclear de alguna forma va a generar en el imaginario de cualquier ser humano que ingresa en la sociedad una serie de elementos, de normas, de emocionalidades, de afectos que en la medida en que eso esté como cubierto, por así decirlo, protegido de alguna manera, que tenga como un ambiente que se permite como una fluidez entre esos lugares, pues va a ser muy grato. Mientras algunos niños juegan al lado de sus padres, hay otros que no están acompañados. Este es el caso de uno de ellos, Pedro, de Bogotá, Colombia. Llevo más de 10 años en el mundo del hacking, de los hackers. Esto empezó más o menos cuando yo tenía 12 años. En esta época muere mi padre. Cuando falta uno de los padres, va a haber dolor, va a haber de alguna manera circunstancias que afectan, que rompen como con ese equilibrio. Lo cual me obliga a centrarme un poco más pues, en actividades para olvidarme un poco de aquello, entre estas pues, la informática y los sistemas. Las nuevas tecnologías a la sociedad las ha venido afectando, digamos, dependiendo el contexto cultural, social, político, económico y, digamos, de época. Para este momento, el internet era un privilegio en Colombia. Muy pocos lo tenían y aquellos que lo tenían tenían que pagar tarifas extremadamente caras por él. Además de que la velocidad no superaba los 50 kilobytes, lo cual para los estándares de hoy en día no es, la verdad, mucha velocidad. Cabe aclarar que no teníamos una conexión a internet y lo que debimos hacer fue crear una, ya que las conexiones de internet de este momento se daban a través de la conexión telefónica. Sin contar con los medios económicos suficientes para acceder al internet en su casa, Pedro
hace una conexión ilegal con desastrosos resultados. Logramos acceder al internet pues, más o menos hacia la época del 1999-2000, cuando apenas estaba aquí llegando a Colombia. Pedro logra conectarse a internet. Para este momento, para 1999, pues la plataforma Google no era conocida todavía. No creo que ni se había gestado todavía o apenas estaba empezando como empresa. Así que no habían buscadores como los conocemos ahora en tiempo real. En este momento la página más conocida de este tipo se llama todavía Yahoo. Yahoo en este momento, era una de las empresas más grandes de internet. Era casi tan grande como Google en su apogeo. Cuando logramos acceder, encontramos una serie de páginas relacionadas a skateboarding, algunas muy famosas, Skate America, CCS.com, y nos dimos cuenta que era muy posible realizar compras por internet. Ya que necesitábamos una tarjeta de crédito para hacer esto, pues nos decidimos conseguirla. Los delitos más comunes que se cometen en internet o a través de la red, pues serían, uno, los delitos financieros, porque hay varias modalidades sobre las cuales, por ejemplo, las personas o las organizaciones criminales clonan las tarjetas de crédito y a través de ellas acceden a los medios informáticos para efecto de sustraer los correspondientes dineros. Con el grupo ingresamos a varios de los canales de IRC, que era el chat que se manejaba en este momento, para tratar de adquirir esta información y que pudiéramos utilizarla desde Colombia. En este momento pues nosotros empezamos a ingresar a los canales de IRC, el chat que se manejaba para esta época en internet, que era lo último que había, y logramos dar con la persona que estábamos buscando, un hacker bastante reconocido llamado Ed Scrim, el cual poseía pues una serie de información que incluía la que nosotros queríamos, que eran tarjetas de crédito con nombres y con direcciones y datos actualizados para poder utilizarlas. Con su fascinación por el skate, buscó la forma de adquirir las cosas que le gustaban. Así que investigó y se encontró con Scrim, un hombre que se dedicaba a delinquir dentro de la web. Conductas delictivas o dañosas a la sociedad entran a ser delito. Con el uso de internet, prácticamente los delitos habituales que nosotros teníamos en nuestra cotidianidad han hecho aparecimiento también en internet. Entonces, dentro de esto está, por ejemplo, el delito de calumnia, el delito de injuria, el delito de pedofilia, proxenetismo. Todos aquellos delitos que nosotros veíamos antes patentes, es posible que transmuten y se hagan patentes ahora a través de la red. Pedro, pequeño de 12 años, logra hacer una conexión ilegal y entrar a internet. Su pasión por el skate lo lleva a buscar la forma para conseguir lo que quiere. Hemos tenido el caso de personas que a través de chats, por ejemplo, entran a páginas o a chats sexuales y nos ha tocado decirle al cliente que no puede ingresar a ese tipo de página. Tuvimos el caso de una niña, la cual pensaba que estaba chateando con una persona de su misma edad y me preguntó si conocía o podía distinguir ese tipo de personas. Yo le dije, permíteme un segundo, yo miro. Y sí, le hice unas ciertas preguntas y a través de esas preguntas me di cuenta que era una persona mucho más adulta que ella. La Deep Web o Hidden Web, Darknet, tiene varios nombres.
es esta parte del internet desconocido, la parte que el común de las personas no conoce y que no se puede acceder mediante un navegador, por lo menos sin la configuración necesaria. Hay una serie de niveles dependiendo del tipo de información que haya y el nivel de seguridad que ésta tenga. Podría decirse que en el último nivel podríamos encontrar hasta servidores gubernamentales y datos que no están conectados directamente a internet. Son las webs superficiales en el nivel superficial. ¿Qué quiere decir esto? Son las webs que compiten por estar en los rankings de los diferentes buscadores que pues usamos día a día, como Google o Bing. Este nivel se caracteriza por estar compuesto por páginas superficiales, páginas de la superficie, páginas que conocemos todos, condominios que conocemos todos, .com, .org, .net, pero que por alguna razón no están clasificadas en los buscadores. Vergi es un término americano en inglés que significa vagabundo. ¿Por qué se le llama a esta capa Vergi? Pues porque la información que está aquí en muchos casos es información abandonada. Aquí ya pues dejamos de encontrar páginas como las que conocemos realmente y empezamos a encontrar una serie de datos como servidores abandonados. Encontramos honeypots. Los honeypots son, traducen panales de miel, y su función básica es atraer hackers con fallas que están predeterminadas en el sistema para capturarlos. Y habían unos 1000 o 1500 números de tarjetas de crédito con todos los datos actualizados de todas las personas a las cuales pertenecían. Entre ellos personas de Colombia y de otros países que no eran Estados Unidos. Y pues nos decidimos entonces realizarlo con alguna de las tarjetas de este país, ya que sería pues más difícil de trasear, de seguir el rastro de esta manera. Éramos niños, pedimos un montón de cosas, pedimos tablas, pedimos ruedas, pedimos trucks, pedimos camisetas, gorras, todo lo que se nos ocurriera. Que me acuerdo ahorita el monto de las cosas a las cuales ascendía más o menos, de lo que pedimos ascendía más o menos a $500 en ese momento. Esperó por un tiempo hasta que alguien toca a su puerta. Nos sorprendió bastante cuando más o menos a las